Buenas a todos, bueno pues victoria del Real Madrid, victoria fácil, victoria muy, muy, muy fácil. Hoy Lunin no ha tocado el balón. Os voy a poner aquí las estadísticas. Cero tiros a puerta del Granada. El Real Madrid no ha sufrido nada. Nada. Partido controlado de principio a fin. Y claro, podemos decir, el Granada es un rival muy inferior. Y es verdad. Es que el Real Madrid ha ganado como tiene que ganar. El Real Madrid ha hecho lo esperado yo hoy, la verdad, cuando he visto la alineación del Real Madrid, tenía cero fe, cero fe de que el Real Madrid pinchara hoy. Cero. Aunque sí que es verdad que os tengo que decir que, oye, pensaba que por lo menos iban a poder probar a Lunin, Pensaba que por lo menos iba, iba a haber un tramo del partido donde el Granada, pues, tuviera, yo que sé, un poquito más de ímpetu, ¿no? Y es verdad, el Granada es un equipo muy flojo. Y el Real Madrid es un equipo que, que, que le tiene que, de 10 partidos le tiene que ganar nueve y el otro lo tiene que le tiene que golear. Pero claro, es que nosotros empatamos contra el Granada. A nosotros empatamos dos a dos contra el Granada. Es verdad que en su campo, pero empatamos dos a dos. Es que el equipo este que ha jugado hoy contra el Real Madrid, que ha estado completamente impotente, que ha estado. que el Real Madrid lo ha dominado los 90 minutos. A nosotros nos empató. Pero es que creo que el Real Madrid ha ganado como, como se tiene que ganar. Se tiene que ganar así, contra un equipo que es muy inferior a ti y además en tu casa, ¿no? Y además hoy con... Bueno, creo que ha puesto a Ancelotti eh, su equipo titular que tiene ahora, ¿no? Con todas las bajas que tiene. No tiene ni a Camavinga, ni tiene a Chuamení, ni tiene a Vinicius, ni tiene a Courtois, ni tiene a Militao, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que tiene disponible, creo que ha puesto a su equipo titular. Ha quitado a Ceballos del, del once, que el otro día lo hizo muy mal. Ha metido a Joselu, que bueno, que también tampoco ha sido uno, uno de sus mejores partidos. Pero... Eh, ha entrado Brahim, ¿no? O sea, Brahim ha hecho un absoluto partidazo. Brahim ha dado la asistencia, aunque no, no se la van a contar porque en el segundo gol, el gol en este caso de Rodrigo, la jugada es completamente suya. Ha dado la asistencia, la ha dado a Bellingham. Lo que pasa es que Bellingham hoy, si hoy Bellingham llega a estar fino de cara a portería, mete dos goles. Hoy Bellingham se va a ir con cero goles, pero por ocasiones podía haber metido dos goles ibrahim ha sido impresionante eh, en, estaba en todas, las partes, en todas las partes del campo se ha ido cambiado ovacionado y es que además es el que, el que ha marcado el primer gol un gol muy bonito entre los dos mejores jugadores para mí del partido de largo además de largo como son Ibrahim y tony cross Tony Cross creo que se es, es muy injusto con él desde hace mucho tiempo y no digo los del Barça, que bueno, al final, pues supongo que al final la afición eh, rival pues, es injusta con la mayoría de jugadores de, ¿no? y viceversa, ¿no? De unos a otros, pero digo en la propia afición del Real Madrid cuando muchas veces se le, se le pone en el mismo saco de Cross y Modric y creo que no tiene nada que ver. Cross está a un nivel absolutamente espectacular, pero es que si lo recordamos, el año pasado Tony Cross... Pese al, a la mala temporada del Real Madrid, que solo acabó ganando en este caso, ¿no? Eh, la Copa del Rey. De, como título grande, ¿no? Contando los tres, digamos, Copa del Rey Champions y Liga. Solo, ganó, solo acabó ganando la Copa del Rey. Eh, fue el mejor Tony Cross de la temporada pasada, ¿eh? Fue el mejor jugador de la temporada pasada, Tony Cross. En, en este inicio de liga, donde hay tantos lesionados, el que está marcando la diferencia en el centro del campo es Tony Cross. Hoy Tony Cross mete un. Mete un. Mete un balón fácil, ¿no? Parece que, que, que lo hace fácil, que parece fácil. Que es esta pared para, para romper una línea de, defensiva de cinco hombres. Entre Brahim, Tony Cross, prácticamente sin mirar, se la devuelve Brahim, Y qué bien pica Brahim ahí para, para marcar el. para marcar el 1-0. Creo que se es muy injusto con Tony Cross metiéndolo en el mismo saco de, de, de Modric. Creo que Modric sí que está. Pues, bastante, bastante peor que hace unos años. Simplemente por tema de edad. Que todavía tiene nivel para jugar esta media hora, pero yo no lo veo jugando mmm, partidos completos de, de titular. En cambio, Tony Crossi. En cambio, Tony Crossi. Y hoy, entre Tony Cross y Ibrahim, eh, el Real Madrid pues, ha, ha ganado, ha ganado el, el partido. Pues que además, es lo que os digo: es que no ha sufrido. O sea, Lunin. No, no, no ha tenido que sacar ni un solo balón, no, no ha tenido que tocar ni un solo balón con las manos que llegara de, de, de jugadores del Granada. ¿Por qué? Porque sí que el Granada ha podido llegar en alguna ocasión, pero ha sido muy mínima. Y entonces ha estado ahí Rudiger, que ha sido el mejor defensor de hoy, para cortarlo absolutamente todo. La verdad es que es un partido que, que tiene poca cosa, que para hacer un balance general es ese tipo de partidos que a un aficionado pues, no lo entusiasma. Porque no, no, no. Y menos a uno a uno que no es del Real Madrid, ¿no? Que no, lo, no le entusiasma. Pero que a un aficionado del Real Madrid lo tiene que dejar muy, muy, muy tranquilo. Muy tranquilo. Es ese partido que te da confianza. Porque es. Hostia, es que el, el Real Madrid es el equipo grande y ha ganado de una forma grande, ¿no? Ha ganado de una forma sencilla. Ha ganado de una forma fácil. Y con todas las bajas que tiene, ganarle así a cualquier equipo es. Es para. Es, la verdad es, que, es que, que, que tiene que dar una tranquilidad en este caso al, en este caso al aficionado eh, bastante, bastante importante. O sea, a mí me gustaría también, yo si el Barça ganara así algún partido contra Granada, contra Cádiz o contra estos equipos, yo estaría súper tranquilo de, de cara al futuro. Porque estamos más nerviosos, estamos más intranquilos? Porque nos está costando la vida ganar todos y, y, y cada uno de los partidos con, cuando este, este tipo de partidos... Si eres muy superior, tienes que demostrarlo y ganar así. El otro día no le di el mérito que también creo que se merece a Carlo Ancelotti. Creo que Carlo Ancelotti, eh, esta temporada, que es de más entrenador que nunca, porque cuando tú tienes a los mejores en todas en las mejores posiciones, y tienes a Haaland y a no sé quién ya no, es más fácil. Todo es más fácil, porque es muy fácil. Tienes que poner este, este y este, tienes tu 4, 3, 3, no tienes por qué cambiar nunca de, de formación y ya está. Ancelotti se está adaptando partido a partido a las lesiones, a no tener un 9, a no ser. A... Quiero decir, está siendo la temporada de Carlo Ancelotti para mí está siendo absolutamente impresionante. Pese a que yo lo critiqué porque creo que algún partido se ha podido equivocar, pero que la, en lo que va de temporada, Carlo Ancelotti está dando, está dando muchas masterclass y está callando muchas bocas. Sinceramente, está callando muchas bocas porque no lo tiene fácil. Es en este, en este tipo de, 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 de partidos, eh, no en este del Granada, pero sí por ejemplo en el del Nápoles o por ejemplo en el del Cádiz jugando fuera de casa, cuando ya tienes a todos lesionados, donde movi el entrenador va moviendo piezas y se va viendo que van funcionando. ¿no? A Bellingham lo ha ido cambiando de posición y lo ha ido haciendo funcionar. Eh, que si ahora 4-4-2, que si ahora rombo, que si ahora ha jugado de, de, de muchas maneras diferentes con muchos laterales. Eh, diferentes, hoy más, más ofensivos, otros días más defensivos. Muy bien, Carlo Ancelotti. Hoy Bellingham no ha sido su mejor partido, creo que ha fallado dos goles, pero, pero es que el equipo ha dominado, ha dominado en general. Otro buen partido en este caso de, de, de Fede Valverde. Si tengo que destacar a alguien para mal del Real Madrid sería José Luis, sí, hoy, otra vez. Eh, bueno, es que, bueno, es que ya lo sabemos, no tiene el nivel del Real Madrid. Hoy también ha, ha estado chupón de más. Ha frenado algunas, algunas jugadas. Sin, 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 sin hacer un muy mal partido. Pero tampoco ha, destacado, no, tampoco ha destacado para nada. Pero es que el Real Madrid en conjunto eh, ha, sido, ha sido muy, muy, muy superior a Granada. Y estamos a 7 puntos. O sea, esto es lo que yo estoy pensando en mi cabeza. Es ha ganado el Girona. Remontando 2 a 1. Pero el partido del Girona es bueno. Quien no lo haya visto dirá: Ah, una remontada. El, el partido del Girona es bueno. Estamos a 7 puntos del Girona y estamos ahora a 7 puntos del Real Madrid. El partido de mañana es clave, es trascendental, es más importante que nunca después de que el Real Madrid y Girona hayan ganado. Así que tengo muchas ganas de que llegue ya mañana y ojalá ganar, ojalá ganar. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.